están los trabajos, va a haber una vía abierta, la otra se va a cerrar, por dónde va a estar el paso de las personas, cómo va a ser el tránsito de las personas, todo ese detalle que nosotros, es importante que el servicio lo dé a conocer, y que nos afecta a todos, insisto, no solamente el tránsito, sino que también este tramo que es más importante desde el punto de vista del comercio, y no solamente el comercio establecido, sino que también de los grandes comercios, sino que también los pequeños comercios, cómo se van a afectar. Y para nosotros es vital hoy día que el Servio no esté encerrado en su oficina, no esté en terreno, viendo cuáles son las dificultades que tiene. Entendemos que hay un progreso en la construcción de la vía, el mejoramiento de la vía, pero eso tiene que hacerse también con alta responsabilidad, para no. Entonces, eso es un poco la idea de llamar la atención del Servio hoy día. Aquí tiene que estar el Servio permanentemente encima de la empresa. Ustedes vieron que el otro día, en un debate ahí nacional, una empresa que ejecutaba trabajo en el Mapocho, todo se tira la pelota para todos lados. Sí.